Evelyn Sánchez. Y yo soy Carlos Pizarro. Y bienvenidos a esta emisión más de En Ruta por Tucán Televisión. Tenemos una cápsula, un reportaje bastante bonito sobre las tradiciones de aquí de Oaxaca. Vamos a hablar del Día de la Candelaria, el 2 de febrero, que es muy tradicional en cuanto pues, a nuestras costumbres, nuestros gustos, donde pues uno come tamales, ¿no? Después de sacar el niño en la rosca. Realmente es una tradición que ejercen los católicos y que no se ha perdido y ha trascendido por varios años. Al igual como seguir esta secuencia de esta festividad navideña, como el 6 de enero, que fue la rosca y ahora los tamales. Pues así es este maravilloso reportaje, esta cápsula, pues vamos a ver qué tal va a estar. Espero les guste y también ahí les dejo de tarea que pues pongan atención porque van a saber por qué se comen tamales el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Sí, y además que disfruten también este gran programa, que nos digan también cuáles son tus tamales preferidos, cuáles son los que más consumen. Y pues nada, ¿qué te parece, Carlos, si iniciamos con este gran programa que nos espera de junio? Perfecto, pues comenzamos este gran programa. No, Carlos, es una gran anécdota y sobre todo este conocimiento que teníamos a través de eso que celebra el 12 de febrero. Así es, este reportaje va a hablar de lo que significa realmente el Día de la Candelaria el 2 de febrero, por qué se dan pues, los tamales, qué significa el Niño Dios, la misma Rosca de Reyes, que es un antecedente a lo que viene siendo el Día de la Candelaria. Y también deben recalcar por qué se llama Día de la Candelaria, que supuestamente, bueno, según la cápsula, como la vas a ver, se trata sobre una virgen, ¿no? Así y esta es. Representación del Niño Dios, de por qué se va también a vestir, no solamente son los tamales, sino la vestimenta y la representación que tiene el niño, que es la luz, ¿no? Así es, pues todo este tipo de tradiciones, pues ya ven que vienen desde lugares lejanos, Tenerife, España. Pero bueno, no les voy a contar más, voy a dejar que vean esta maravillosa cápsula, este maravilloso reportaje y disfruten pues el Día de la Candelaria. Ah, que nos disfruten y también saber si ya conocieran uno de estos datos, ¿no? Si no, pues también que lo comenten con su familia y sobre todo que la aprovechen, realmente es una cápsula impresionante y tenemos un testimonio también de un padre que no se lo puede perder. Así es, pues adelante y disfruten esta cápsula. Es conocido oficialmente como el Día de la Candelaria, una fiesta popular y tradicional para los católicos, en el cual nos preparamos para comer y disfrutar de los ricos tamales acompañados de un delicioso atole. Sin embargo, no solamente se caracteriza por comer y degustar de dichos alimentos, sino también el significado que lleva dicha festividad y que es de gran importancia para las familias católicas por lo que ocurre 40 días después de la Navidad, marcando así también el final de este periodo. ¿Cuál es el origen del Día de la Candelaria? El 2 de febrero, ¿no? Famosísimo Día de la Candelaria. Esto viene a través de ese hecho histórico en que Jesús es presentado por San José y la Madre Santísima, la Virgen María, es presentado en el templo para cumplir el rito de la purificación. Y esto es lo que en este día y en este acontecimiento el gran anciano Simeón, hombre justo de Dios, tomando al niño en sus manos, al niño Jesús, bendijo a Dios presentándolo como era la costumbre de los papás, presentándolo, consagrándolo a Dios como luz de todas las naciones, como gloria del pueblo de Israel. Y de ahí viene esa de luz, las candelas, la candelaria, ¿no? Que significa precisamente día de luz, en honor a Jesucristo, luz del mundo, luz de todas las naciones. Jesucristo que ha venido iluminando la vida, el caminar de cada hombre, de cada mujer. Más allá de los tamales, de celebrar esta celebración, tenerte en familia y compañeros y venir a la iglesia, ¿se hace un rosario o otra actividad aparte? Primero una procesión, ¿verdad? Inicia la Santa Misa con una procesión con los niños y al final de la misa también se bendicen los niños y la gente pues se regresa alegre con su niño. ¿Qué le podría decir a aquellos católicos que realmente no participan en esta festividad?
pues invitarlos, ¿no? Invitarlos a que realmente participen, porque es un día pues muy único, muy especial, en que se reciben gracias y bendiciones muy especiales. Esta tradición también se hace en otros países, donde se ejerce la religión católica, por lo que se acostumbra a llevar al Niño Dios a bendecir a la iglesia, con vestimenta característica de los diversos oficios o de culto religioso. Bueno, aquí en el negocio tiene más de 100 años, que es una mercería, y vistiendo a los Niños Dios tenemos alrededor de 50, 60 años. Bueno, nosotros confeccionamos la ropa, iniciamos en el mes de marzo, todo el año la hacemos, y bueno, para elaborar un vestido nos toma alrededor de 15, 20 minutos más o menos, y bueno, para vestir al Niño Dios igual como 5, 10 minutos. Los trajecitos son 8 tamaños, bueno, los principales, 8 tamaños de Niñitos Dios, y pues hacemos las 8 tallas, pero también vienen niños de 10 centímetros, 8, incluso de 3 centímetros podemos vestirnos. Pues sí, o sea, la mayoría de las advocaciones tiene alguna, algún significado, dependiendo muchas veces de lo que le quiera pedir la persona, ya sea la dueña del niño o el padrino. Por ejemplo, si lo visten de doctor, es porque tal vez hay algún enfermo en casa, hay algún modelo que es de salud y trabajo, pues creo que es lo que queremos todos, ¿no? Tener salud y trabajo. Pero está de corazón de Jesús, de abundancia, de bautizo. O sea, hay una gran variedad de modelos, y también los accesorios que llevan en sus manitas o en el vestido, todos tienen un significado. El que más vendemos pues es de bautizo, que es blanco. Bueno, muchos padres ahora quieren nada más que se vista de blanco, entonces mucha gente lo lleva de blanco. De corazón de Jesús, de salud y trabajo, de la abundancia, que trae unas moneditas, entonces también eso los visten bastante. Pero te digo, tenemos casi 20, 25 modelos de vestidos, que son los que manejamos, y pues gracias a Dios todo se vende. Posteriormente, de ir a bendecir al Niño Dios, cada familia goza de unos ricos tamales. Esto gracias a que el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, al comer la rosca de Reyes, nos sale el famoso muñequito, un Niño Dios. El comer tamales es característico en esta gran fecha, ya que la palabra tamal proviene del náhuatl y significa envuelto. Y en la época prehistórica, esta comida servían de ofrendas para los dioses, ya que su ingrediente principal es el maíz. Este sábado, sin duda, alguno podrá disfrutar de esta festividad llena de tradición, pero sin olvidar la reflexión y el verdadero sentido de la Candelaria. Oye, Carlos, realmente esos tamales se me antojaron, me dio ya muchísima hambre, y es más, creo que voy a ir por un tamal de verde, que son mis favoritos. Oye, sí, no, pues es delicioso. Yo quiero uno de rajas, a mí me gusta uno de rajas con salsa. Pues de chapil, que igual con salsa, saben deliciosos. Yo digo que pues igual se les antojó a los que nos están viendo, y pues vayan a comprar sus tamales y pues paguen lo que deben, porque pues este sábado es el día de la Candelaria, ¿eh? Así que ya saben, tienen que pagar lo que deben, ¿no? Sacar al niño a la rosca, pues ni modo, a cumplir la tradición, y sobre todo disfrutarlo en familia o con la gente que ustedes quieran y más quieran. Que nos cuenten también cómo la pasan, a quién le tocó el tamal, que nos cuenten todas esas anécdotas, que nos platiquen cómo fue, y igual nosotros también les vamos a comentar por ahí nuestros redes, ¿no? Cómo nos la pasamos, qué es lo que si logramos, cómo lo sobrevivimos, y también compartir este conocimiento que tuvimos a través de esta cápsula. Así es, pues recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí en Facebook como Carlos Pizarro. Y a mí como Joana. Al igual seguir las redes de Tocan Oaxaca, en las cuales te perderás información del día a día y sobre todo estos acontecimientos que circulan aquí en la ciudad de Oaxaca. Pues muchas gracias por seguirnos, por continuar viéndonos. Un grande y fuerte abrazo. Nos vemos hasta el próximo programa de En Ruta.